Todo respeto, ingeniero, pero su costillar parece un arpa. Yo nomás como le suena. Mi familia era muy delgada. ¿Ah, sí? Mi papá me decía el gordito. ¿Se voltea, licenciado? ¿Otra vez? Digo, se voltea boca abajo. Ah, así. Con cariño, Fortunato. Con mucho cariño, ¿eh? Despreocúpese. Lo voy a tratar como si fuera mi papá. ¿Cómo? Mejor dicho, como si fuera mi mamá. Ay, ay. No me vayas a lastimar. Haré lo posible. Pero no se olvide lo que dijo el filósofo griego. ¿Qué dijo? Para que el peso rebaje, es necesario hacerse guaje. Pero una cosa es el faje y otra cosa es el masaje. ¿Y dónde está su jefe ahora? Pues ya ve, vino el remolino y lo levantó. ¿Qué? ¿Tronó algo? Sí, fui yo. A ver, una bolsita. Eso. ¡Ay! Bien nomás. Parece que estoy haciendo la sopa con las fichas del dominó. No seas malo, Fortunato. No lo sabe usted bien. No sea chillón, licenciado. Aguante tantito. Ay, es masaje, no lucha libre. Sea macho, hombre, sea macho. Bueno, es un decir, licenciado. No le pidas peras al olmo. A ver si es cierto. Yo creo que sí. Que los que se casan engordan. Oiga. ¿Cómo se va a casar, ingeniero? La semana que entra. Uy, no sabe usted en la que se mete. Más gastos, más familia, menos libertad. Oye, óyeme, ¿qué dónde vas? Óyeme, ¿qué dónde vas? Óyeme, ¿qué dónde vienes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué ya tan tarde? Es un problema, ingeniero. ¡Ay! Pero yo quiero tener una familia. Sí, cómo no. Formada por una suegra que nomás viene a criticarle todo lo que hace. Por un cuñadito que nomás viene a pedirle prestado. Y los hijos. Precisamente de eso iba a hablar, ingeniero. Los hijos es un chilladero por las noches. En las mañanas son unos gritos. Y en las tardes más problemas, hombre. Sustos, médicos, gastos. Y cuando crece se hace rebelde sin causa. Se deja el pelo largo, así como lo trae usted. Yo no sé usted si tiene usted un hijo o una hija. ¡Ay! Guitarra eléctrica, moto, choques, hospital, tragedia. Y el presupuesto de la funeraria. Piénselo, ingeniero, piénselo. ¡Ay! ¡Ay, qué manitas! ¿Qué manitas tienes, Fortunato? Dos, licenciado, dos. ¡Ay, me parecen cuatro! Y trabajas como si fueras pulpo. ¿Y usted de una ballena, licenciado? ¿Eh? Digo, ¿ya está la tina llena? Mejor ahí lo dejamos porque traerte la panza como llanta ponchada. Ay, no, otro poquito más, Fortunato. Sácame la grasita. Licenciado, soy masajista, no carnicero. Ay. Además, tardó usted 40 años en crear su panzota. ¿Cómo va a pretender que se la quite a usted en una hora? Piense que es gordura y no embarazo, licenciado. Ay, arriba. Arriba. Ay, hay que pedir que instalen aquí unas grúas. Ay, ay. ¿Quiere decir que en esta vida no se puede ser feliz? Sí se puede ser feliz, pero a uno no lo dejan. Ah, caray. Creo que ya le rompí una costilla. Mejor me voy, no sea que me vaya yo a astillar el dedo. En estos momentos, como está la situación, lo mejor es comprar acciones navieras. Ay, se hunden los barcos. El capital hay que invertirlo para que produzca. Ya sabes que a mí no me gusta nada, nada, nada de lo invertido. Yo soy muy macho. Hay que meter el dinero en una fábrica de toallas. Ah, huelgas. Bueno, en terrenos. Se inundan. En edificios. Se caen. En contrabando. Se agarran y te meten a la cárcel. Me caes bien por animado y optimista. ¡A Bárbara! Ya es mi turno, ya es mi turno. Pásala, pásala. Tiempo. ¿Sabes una cosa? Yo no entiendo por qué te interesan los negocios si no tienes que caerte muerto. No pienso morirme ahora. Aguas.
¿Qué día estamos? A 15:24. 15:24 es el día del padre. Me gusta entrenarme en la compra y venta de acciones para cuando sea rico. Hasta eso, cuando seamos ricos. Tú siempre serás mi socio, en las buenas y en las malas. Sí, dirás en las malas y en las buenas. Esto está para un día de fiesta. Mejor dicho, para dos días de fiesta. Yo creo que para toda la semana, con tanta grasa. Yo no sé por qué tenemos que vivir en esta miseria. No tardo en encontrarme una heredera con bastante lana y voy a casarme con ella, vas a ver. Como tú eres mi socio, vamos a ser muy felices, ¿o no se puede? Sí se puede, pero no te dejan. Vamos, cuate, arriba, ese ánimo. Échale un ojito a ver si te alegra el porvenir. Bueno, ¿qué hay que ver? Ándale. Asómate, asómate detrás de la toalla. Ya verás que el sol sale para todos. Ya vendrán las vacas gordas. ¿Vendrán? Ya vinieron, ahí están. Ah, pero no de esas, hombre, sino de las otras. ¿A poco no crees en la gallina de los huevos de oro? No creo ni en la gallina de los huevos de huevo, fíjate. ¡Ándale! ¿Qué? ¡Mamacita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué viste? Dos niñas sensacionales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se están quitando la toalla. ¡Pero ve, ve! ¿Para qué? ¿Agua que no has de beber? Déjala correr. ¿Para qué, veo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Tarado! 14 de abril, 5 de mayo, 10 de febrero, 11 de marzo, Día de la Madre. ¡Chúpale, pichón! Adentro, que es mole de olla. ¡Aguacates! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Vámonos, chúpale, pichón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya marcaste la mula de seises? ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Yo no puedo jugar a nada porque tengo una suerte de perro. No padezcas, socio. A lo mejor cierran y tenemos menos puntos. ¡Menos con la mula de seises, por teléfono. Favor! Teléfono. Teléfono, Preboy. Voy. A lo mejor es la diosa Fortuna que me llama. Bueno, Fortunato Pérez para servir a usted. De Orizaba, Veracruz, originario de Orizaba, Veracruz. Joven atlético de 65 kilos, ojo medio castañón. Sí, señor, a sus órdenes. ¿Qué se ofrece? Estoy a sus órdenes. Diosito me mandó a la tierra para besar su mano. Dígame, ¿quién habla? Henry K. Ruiz. No, no puedo ir al club, estoy esperando una llamada importante. Ven a la casa a darme masaje. Pero cómo no, señor, sí, ¿qué dirección es? Palma Real 827. Sí, señor, voy al momento. Sí, Ruiz. ¿Qué dice? Salgo para allá inmediatamente. Próculo. Ordene, señor. Llama al aeropuerto y que tengan listo el avión. Sí, señor. Salgo para Texas enseguida. Se está quemando uno de mis pozos petroleros. Te voy a suplicar un favor. Va a venir en la tarde Pupi Vanderbilt, un compañero del club de banqueros, para cerrar el trato de una empacadora de carnes. Discúlpame, atiéndelo bien, por favor. Uh-huh. Pupi Vanderbilt del club de banqueros. Yo soy la persona que viene del club de banqueros. Tenga la bondad de esperar un momento, por favor. Sí, como no nos faltaba más. Soy Lucy, que la hija de Don Henry. Yo soy el hijo de Don Nicanor. Ay. Me gusta la gente con buen humor. Y a mí me gusta la gente que le gusta a la gente de buen humor. Papi tuve que salir a Texas y me encargó que lo desculpara y que lo atiende como si yo fuera él. ¿Eh? ¿Como si usted fuera él? Sí.
¿Pero igual? Igual. ¿Exactamente? Exactamente. ¿Pero así, así nomás? Comprendo que se sorprenda, puesto que yo soy una muchacha joven y sin experiencia en esas cosas. No se preocupe, que la experiencia la pongo yo. Usted nomás aflójese. ¿Y dice que fue su papá el que le dijo? Si aunque desconozco esos asuntos, él confía en que lo haré bien. Pues le aseguro que yo lo voy a hacer mucho mejor. La atenderé con extrema delicadeza. Por mí no se preocupe, sea brusco. Me gusta enfrentarme a contrincantes violentos. Muy bien, muy bien. Cuando quiero, puedo acariciar como el pétalo de una rosa. Y cuando me propongo, puedo ser King Kong. Nos enfrentaremos como dos gorilas. ¿En dónde le damos? Pues aquí, ¿no le parece cómodo? Pues si quiere, pasamos al despacho. No, sería mejor en la recámara o en el baño. ¿En el baño? Sí, para que no caigan curiosos. En la casa no hay nadie, salvo los criados. Pues donde guste, pero ¿no sentirá frío aquí? Al contrario, tengo mucho calor, así que me voy a quitar esto. Sí, cómo no. No hace falta, mejor ya quítese todo. ¡Qué ocurrente! ¿A poco quiere que me ponga en bikini para la entrevista? Ni eso, con una toalla es más que suficiente. Bueno, ¿le entramos? Le entramos, pero antes déjeme ofrecerle algo. ¿Un té? Sí, sí, un té. ¿O prefiere un whisky? Whisky sí, también un whisky. ¿O si le apetece un vermut, un Dubonnet, un cognac? A Dubonnet, sí, todo lo que usted diga. No me gusta despreciar. Pero como es peligroso que el traguito me caiga en vacío, le agradecería yo unos molletitos con frijoles refritos y unos chilitos jalapeños. Siempre que no sea molestia, ¿no? Chiles. Ah, chiles jalapeños. A mí el té, si no es con chiles jalapeños, no me sabe a nada. ¿Usted siempre se dedicó a las carnes? Sí, siempre. Es mi especialidad. ¿Y así empezó a amasar su fortuna? No, así empecé a amasar carnes. Volviendo a lo nuestro, ¿cuánta carne va a querer usted? La que me echen, toda la que me echen. Señorita. Por favor, haga preparar unos molletes con frijolitos refritos. Y unos chilitos jalapeños, por favor. O cuaresmeños, si es que hay, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo es tu negocio? Pues sencillo, es cuestión de tener buenas manos, ¿no? En todos los negocios se necesita buena mano y buen ojo. Sí, bueno, aquí el ojo es lo de menos. Yo a veces ni miro, para lo que hay que ver. Bueno, vamos entrando en materia. ¿Me permite su piernita? ¿Mi pierna? Sí, sí, no tenga miedo. Con confianza, como si estuviera en su casa. No hay problema. Muy bien, muy bien, de veras, muy bien. A ver, póngase tantito de pie. Eso es. No se chicopale, con confianza. Soy profesional, 100%. A ver, por favor, diga 33. 33. Suena hueco. Le invito de mis molletes, ¿quiere? Pero... Sí, mire usted. La pancita es la parte fundamental de los vertebrados y de los invertebrados. ¿Cómo le diría yo? Es la línea del ecuador del equinoccio humano. Eso es lo que hay que cuidar muy bien para mantener la estética. Mire, de aquí le sobran unos cuantos centímetros. Y aquí le faltan unos cuantos. Pero no se preocupe, que yo la compongo, yo la compongo. ¿Se puede saber qué le pasa, señor Vanderbilt? ¿Vander qué? Mi padre me dijo que atendiese al señor Pupi Vanderbilt, del Club de Banqueros, que venía a hacer un negocio de canes, ¿no es así? Sí, 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 sí. Pues sabía que era un playboy un poco excéntrico, pero no al tal grado. Usted se está portando como si fuera masajista. ¿Masajista? ¿Masajista yo? ¿Pupi Vanderbilt masajista? Por favor, por Dios, gorda. Que no lo sepa Quick ni la ensalada popó. Pero no he querido ofenderlo, señor. ¿Confundirme a mí con masajista? ¿A mí el playboy más cotizado de las Antillas? No, hombre, por favor, ¿no? Pues no sabe cómo lo siento. ¿Y yo? Ha hecho harina mi prestigio. ¿Sabe usted cómo me llaman mis fans? Pupi Vanderbilt, el deseado. Pupi Vanderbilt, el disputado. ¿Qué? ¿Te metiste a la política o qué? La traigo turulata. Pero de asco. La traigo volando bajo. No tarda en estrellarse. Tranquilo, socio, tranquilo. ¿Tú crees que no puedo despertar una pasión? No. ¿No te has fijado en mi nariz griega? Mis ojos soñadores, mi boca sensual. Ay, nostigas, o pido tu mano. Cáscara, cáscara. Mi mano se la voy a dar a esa millonaria y algo más que mi mano. No la verás más, menso. Quedamos citados para comer hoy juntos. No irá. Yo soy quien tiene que ir por ella. No te hará caso.
Está que se bebe los vientos por mi personita. ¿Tú crees que no me di cuenta cuando me miraba con ojirris a punto de turrón? Hasta que sepa que eres un pobre diablo. Sabe que soy Puppy Vanderbilt, el supermillonario. ¿Y cómo la vas a llevar? ¿En camión? ¿A comer tacos de maciza, de nana, de buche, de cuerito? La iré a buscar en carro último modelo vestido como un verdadero playboy para llevarla a comer al lugar más cotorro de la ciudad. ¿Y de dónde vas a sacar todo eso? ¿Coche, lana y ropa? Me la va a conseguir mi socio. Ah, caray, caray, ya tienes un socio. ¿Sí, tú? ¿O no quieres ser mi socio ahora que soy un supermillonario? ¿Pero de dónde vas a sacar todo eso? Mira. ¿Qué buscas? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Es que me mandaron para que lleves de traje a dar una planchadita. Y creo que es este. ¿De quién? ¿De quién? Es del licenciado este, ¿cómo se llama? ¿El Márquez? Ándale, el licenciado Márquez. ¿Ese no es? ¿Este no es? Pues claro que no es. Pues claro que no es del licenciado Márquez. Es del profesor, Es que con tanto hombre allá adentro se me van los nombres. Este traje no es de ningún profesor. Pues claro que no es de ningún profesor. Pues es de... ¿De quién es? Del ingeniero Cervantes. Ándale, bárbaro, has dado en el clavo por fin. Este es del ingeniero Cervantes. Sí. Yo sé que es de él porque me dijo, oye, está rayado, ¿eh? Que traiga solapitas, sus manguitas y esto de fuera así. Que haga squash, ¿eh? Sí. Este es... Ahorita te lo traigo, ¿eh? No me tardo, con permiso. Sí. Ok. De acuerdo. Seguro que es de oro. Es de 24 quilates. Oye, ¿y de qué santo es? De ninguno, es de las Olimpiadas. ¿Rodríguez? Es el del ingeniero Cervantes. Ah, ándale, cercando, buscando yo. Lo voy a llevar al taller para que le cambien el aceite. ¿Lo cambió ayer? Sí, pero es que lo tira. Ni siquiera hay una mancha. Si es que ya lo tiró todo. Luego yo te pongo a mano, ¿eh? ¿Eh? Te pongo a mano, pero como camote, nada, así. Descuida, socio, descuida. ¿Qué no había uno a mi medida? ¿Qué te pasa, hombre? Si ese traje te queda como guante. Es mejor que me quedara como traje. Acuérdate que el ingeniero Cervantes se tarda solamente 2 horas en el vapor, ¿eh? Con 2 horas de sobra para volver loca esa criatura. ¡Cálcame! Ten cuidado con todo, porque nos van a meter hasta la cárcel. No sufra, socio. Tenemos pan y techo seguro en la cárcel. Todo esto va a salir. No sé si me queda larga la manga o sopa la corta. Yo creo que es la manga que está larga. ¿Por qué se las hace así, esa moda? No, no, no. Es una trampa. ¿Una trampa? Sí, una trampa amorosa. Permítame su manita. Métala. Métala bien. ¿Ya vio? Así podemos hacer manitas calientes sin que nadie se fije. ¿Pero qué hay aquí? ¿Eh? ¡Ay! Es un ostión. Debe ser de la sopa. Pero no importa. Tengo más. Yo nunca me fijo en gastos. Qué raro la sabe esta. La sabe como si fuera un burger. Yo creo que la tragué para mi cucharita. Yo morí cuando mi madre era niño. No, al revés. Mi madre murió cuando yo era niño. Y me dejó una cuenta con varios millones. Pero me he convencido que poco importa tener los bolsillos llenos. Lo que hay que llenar es el corazón. Es cierto. La soledad no sirve para nada.
La vida hay que compartirla con una compañera. Yo pienso lo mismo. Lucy, a pesar de haberla conocido hace unas horas, le haré una confesión. Estoy enamorado. Bubi, usted también me inspira confianza, por eso me atrevo a decirle algo íntimo. Yo también estoy enamorada. Lucy, creo que no queda más que un camino. El casamiento. Sí, el altar, el vestido blanco, el ramo de azahares. Yo también me veré muy guapo con mi vestido blanco y mi ramo de azahares. Lucy, ¿cuándo nos casamos? Usted no sé. Yo el primer sábado del próximo mes. Mi novia llega de París el día 25 justo para la boda. Y salimos de viaje a Sumatra a pasar la luna de miel. Sumatra. Más lejos no nos podían haber mandado. Sí, ¿verdad? Te dije que todo iba a salir mal. Ni tan mal, no sea chillón. ¿En qué se diferencia este trabajo del otro, mira? Además llegaste 2 horas tarde. Tuve que acompañar a la muchacha a repartir las invitaciones de su boda. Chocaste el carro. ¿Qué culpa tengo yo que la primera y la reversa estén juntas? Y para acabarla de amolar, el traje del ingeniero Cervantes olía puros ostiones. No exageres, nada más la manga, la pura manga. Sí, total que ya nos corrieron de la chamba. Honradamente, tú no sabes ver el lado bueno de las cosas. ¿Me quieres explicar cuál es el lado bueno de las cosas, estando amolados y trabajando como panaderos? Somos jóvenes, sanos, guapos. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? No hay que abusar, o nos va a castigar. Tenemos el mundo por delante, el mundo, todo. Y el mundo está lleno de oportunidades. Fíjate, se necesita. Una poca de gracia y otra cosita, y arriba, ya. Se necesita experto en computadoras electrónicas, con conocimientos de ecuaciones espaciales, yugoslavo, edad 25 años. Qué lástima que ya cumplí los 26. Aquí hay otro, mira. Acreditado restaurante necesita mandadero para repartir comida a domicilio, que toque violín para amenizar las cenas. ¿Tú le haces al violín? No es cierto, mejor ni le hagas. Señora fuerte, robusta, sana, para ama de cría, de ser posible nacida en Suiza. Mala suerte que estás tan flaco. Mira, aquí hay algo interesante, mira. Instituto de Belleza solicita señoras especialistas para dar masaje. ¿Señoras? ¿Señoras? ¡Te vas a chiflar a tu padre! Por favor. A mí no me chifla nadie. ¿Por qué me ha tomado? Por una gorda atractiva y seductora tal como eres. Hola. Pero francamente, viéndote vestido así de mujer, ahora me explico por qué hay tantos jotitos. Bueno, y es muy necesario que sea una argentina experta. Sí, yo una española. En eso de las masajeadas, las extranjeras a pantalla. Tranquilo cuando nos enfrentemos a la directora. Con lo que me gusta el color terrio. Chica como para formar un hogar. Memorias de un mexicano. De manera que son ustedes extranjeras, ¿no? Sí, señora. Valenciana. Valenciana doble. Sí, de parte de madre y de parte de padre. Y acamparada. Sí, señora, acamparada. Mi segundo apellido sonaba Cin, con mi clientela en París. Y me conocían como Madame Tretru. ¿Y tienen antecedentes? ¿Perales? No. Ah, sí. 6 veces casada con anillo de plantada. No, profesionales. Ah, sí, profesionales, cómo no. Recibida en la Universidad del Greco. Y después hice un curso de posgraduada en la Universidad de Texaco. Gracias, Texaco. ¿Y usted, señora? Señorita, por favor. Soy señorita, ¿verdad? Sí, nunca le alcanzó el gaucho veloz. Yo soy argentina y soy experta en cosmética y en estética. Además hago un churrasco y un bife que hay que chuparse los dedos. Sí. Y además estuve en la Expo 71. Es por eso que estoy aquí, ¿verdad? Sí. Además hago de todo. Sí,
Titi. Bueno, ¿y cuándo quieren empezar a trabajar? Mañana. No sé, dentro de unos 15 días. Cuando te guste. Perdone que la moleste, señora Sonia, pero ¿cuándo me van a atender? Ah, inmediatamente. No se preocupe, por favor. No hay problema, empezamos. ¿Dónde se mensajea? Estamos ansiosos por comenzar. Con más fuerza, mijita, con más fuerza. Pedal y fibra, pedal y fibra. Es muy bueno para las llantitas. Observa. Esto es muy bueno para la cinturita. Y las piernas se hacen de Boy Scout. Acelera, mija, acelera. Enclocha, mija, enclocha. Me hace cosquilla, señora. Señorita, señorita, por favor, señorita. Es que soy tan nerviosa, no aguanto. ¿Cómo que no aguanta? ¿Me aguanto yo? Si no, no la puedo apapachar. Digo, masajear. Señorita Nieves, la busca don Pablo. Dígale que me espere un momento, por favor. ¿Falta mucho? Señorita, yo soy una artista. No una señorita que pasa los bolillos. Ay, es que me están esperando. En un minuto termino. Pablo es tan impaciente. ¿Qué Pablo? ¿El papa? No, mi papacito. Mi protector, ¿sabe? Pero es tan celoso. ¿A usted le gustan los hombres celosos, señora? Señorita, por favor, señorita. Además, a mí no me gusta ninguna clase de hombres. Comprendo, a su edad. ¿Qué pasa con mi edad? Yo soy joven. Volcánica. Apasionada. Loca. Y la Argentina, cuando besa, es que besa de verdad. Cuénteme, ¿cómo es el amor a la Argentina? ¿Cómo va a ser? Se agarra en Argentina, y se hace el amor, y ya está.
Rim pam 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 pim pum pam. Tram pam pim tum. Tram pam pim. Tram pam pam. Ya está. Gracias, señora. ¿No me hace favor de avisarle a Pablo que enseguida estoy con él? Encantada. Permiso. Permiso. Bebeta. Señorita, ¿me permite? Perdone, usted no sabe dónde se encuentra el señor Pablo, que está esperando a la señorita Nieves. Allí en el saloncito. Ah, gracias. Señora. ¿Sí? Tenga cuidado con don Pablo. ¿Por qué? Porque es una fiera. No puede ver faldas sin volverse loco. No hay problema, yo soy una señorita honrada. Eso no le importa a ese señor. Hágame caso, cuídese. Gracias. ¡Señor Pablo! El servidor, señora. Señorita, por favor. Tanto mejor. Este pequeño defecto se lo corregimos inmediatamente. ¿Qué dice la cita Nieves que ya no tarda? ¿Qué importa si tarda o no? Yo no tengo prisa. Pero yo sí. Espere. Se ve que es nueva en el instituto, ¿eh? Bueno, sí. Nada más en el instituto, sí. Además de sus encantos naturales, añade usted el hecho de que es argentina. Y las argentinas me fascinan. Bueno, es que la moda, ah, sí. Es que tiene tango en los ojos, sí. Churrasco en el corazón. Y el vive en el estómago. Además, la naturaleza ha sido muy generosa con ustedes, las argentinas. Ándese por el churrasco, pero no toque, por favor. Es que ya está. Está muy arisca, paloma. Yo soy una señorita. ¿Pero por qué se preocupa? Yo no la voy a comer. No, si no me preocupo por lo que vaya a comer, sino por lo que pudiera ofrecerte. Me gusta, cara mía. A mí me gusta barata suya. Podemos ser tan felices. Se puede ser feliz, pero no lo deja a uno. ¡Qué bonitos ojitos tienes! Son para verlo mejor. ¡Qué orejitas tan monas! Es para escucharlo mejor. ¡Y qué boquita tan sexy! Es para platicar mejor. ¡Y qué manitas tan preciosas! ¡Son para verlo mejor! ¡Qué está ahí! ¡Qué está ahí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué pasa? ¿Eh? Le estoy dando un masaje en la papada. ¿Con permiso? ¿Dónde se había metido, Madame Trutru? Ay, señora, como veleta. Para arriba, para abajo, que un enjuague, que un croquidol, que un permanente. Mire, en la sala 6 le está esperando una cliente muy importante. Se la recomiendo especialmente. Sí, dele su mejor masaje. Le voy a dar un masaje con mensaje. Ah, se me olvidaba. Mire, me están saliendo unas llantitas por aquí. Quiero que me las trate. Se las retrato de frente y de perfil. Ay, es usted muy simpática. ¿Madame Trutru? Para servirle. Ya me estaba cansando de esperar. Ahora le repongo su tiempo perdido. Y le voy a dar su piloncito. Usted es de las que merece pilón. ¿Va a querer el masaje completo?
¿Quiere el trotro especial? Que incluye dos piernas, dos alas, quiero decir dos brazos, pechuga y cadera, rematados con una friguita de alcohol. Es el masaje favorito de Rafael. Sonia me ha hablado mucho de usted. Hágame todo lo que quiera. ¿Todo? Confía en sus manos. Bueno, allá usted. Manos a la carne. Digo, manos a la obra. ¿Duele? No, me gusta. ¿Le gusta? A mí también. Me gusta la textura de su piel. Es suave. Más recio, por favor. Sí. Sí, cómo no. Su piel es delicada. Hay que tratarla con mucha dulzura, con mucho cariño. ¿Pero eso no es masaje? Es un masaje a la tru-tru, señor. Un masaje a la española. Un masaje apasionado de salud. Salud. ¿Pero qué hace usted, señora? Tranquila, tranquila. Le soplo una llantita para deshincharla. No me gusta el método. Bueno, la belleza exige sacrificio. Usted quiere cita mientras yo le soplo. ¡Oh! Ya basta por hoy. Es que me hace falta desinflarle la otra llantita. Otro día. ¿Otro día? Sí. ¿Le ayudo a vestirse? No hace falta. No hace falta. ¿No quiere que le alcance su ropita? No, no se moleste. No es ninguna molestia. Está junto a la mía. ¿No quiere nada de nada? Nada de nada. Que me deje sola. ¿Sola? Sí. Uno quiere ser útil, pero no la dejan. ¿No quiere una gelatina? No, gracias. ¿Un caldito de camarón? Nada. ¿No quiere entrarle a la rifa del guajolote? ¡Que me deje sola! ¿Que la deje sola? Sí. Con permiso, buen día. Pase. Estas extranjeras. Se me fue la mano, se me fue la gorda. Hasta la tarde, señorita Libertad. Dime, Libe, a secas. Chaito. Con permiso. Vayan por la sombrita. Estás pegando con tubo. Ay, nomás. Señorita Libertad. Acepte usted este humilde homenaje de un admirador. Muchas gracias, Danira. Que si el elevadorista, que si el portero, ¿por qué no te buscas algo de más categoría? ¿Ah, sí? ¿Por qué crees? Tú no sabes lo bonito que se siente el ser apreciado. Pues cuídate porque así empezaron muchos. Realmente yo no sé lo que te ven. ¿Cómo qué? Yo tengo mucho que enseñar. Ay, sí, tú. Mira, mira, mira. ¿A poco te crees Miss Universo? Miss Universo no, pero Miss México sí aguanto. Mira, mira, mira. ¿Sabes una cosa? La suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Sí tú? ¿Sí? ¿Cómo no? Te voy a demostrar qué pegue tengo, ¿eh? Fíjate. ¡Otra vez tú me vas a chiflar a tu padre! ¡No me... ¡Déjame! ¡Oh, cállalo! ¡Ay, no! ¡Dale duro! ¡Dale con la bolsa, eso! ¡Malvado, eh! ¡Te voy a entregar dos cartas inmediatamente! ¡Ay! ¡Ay! Esta llantita no tiene la menor importancia. Un masaje a la Madame Trutru y a Dios Grasita. La mujer es lo más hermoso que ha hecho Dios. La estética, la belleza, la feminidad y la hermosura. ¡Ay! ¡Ay, o ahí! ¡Ay! ¡Ay, pero no para todos! No hay que olvidarse, llora, que el cuerpo humano es el origen de la lujuria, de la voluptuosidad, del erotismo. La piel femenina es un poema de amor. El hombre es un animal salvaje, imbécil, brutal. En cambio, ustedes todas delicadeza. ¿Sí? ¿Sí qué? No, no, no es nada. No sé qué me pasa hoy. ¿Le falta mucho? Chaca, chaca la muchaca, chaca, chaca la muchaca. En cambio, usted tiene un cuerpo más completo que el cuerpo de bomberos. ¿Usted cree? Usted debe haber despertado pasiones hasta el tranvía, señora. Por favor, no me hable más. Hágalo, hágalo, pero calladita, ¿eh? Es imposible, señora. Usted tiene el diablo en su cuerpo. Usted tiene unas manitas, señora. No me entiendo. Yo siempre había sido muy normalita. Tiene usted unas manos demasiado profesionales. Déjeme, Madame Trutru. Se lo ruego. Por hoy basta. Por hoy basta.
papamanitas. Voy a tomar una ducha de agua fría y creo que voy a tener que ver a mi psicoanalista. ¿Cree que este método me hará realmente exuberante, señora? Señorita, por favor. Este método es absolutamente científico, ¿eh? Es que los hombres siempre le hablan a la mujer del color de sus ojos. Pero lo que se fijan es en otra cosa. Entiendo, sí, entiendo. A ninguna mujer le gusta ser despechada. Exactamente. Pero si falla este método, tengo otro que es la locura. ¿Cuál? Este. La chica te jala y te saca de adentro lo que tiene que estar afuera. Señoritas, hoy es el día de la revisión médica trimestral. Hagan favor de pasar con la doctora. Señora, déjame explicarle una cosa. Perdone, señora. ¿Revisión de qué? De pies a cabeza. De pies a cabeza, chupare pichón. ¿Lo del medio también? Todo. Me gusta que el personal del instituto goce de perfecta salud. Es para seguridad de la clientela, sí, claro, la sabe. Perdone la vuestra persona, pero fíjese que yo ya estoy vacunada. Sí, ya está vacunada. Contra la rabia, contra la polio, hasta contra el moquillo. Moquillo, salud. También yo. Acabo de tomar la última cucharada de té de boldo. La primera. ¿La primera? ¿La primera quién? Sí. ¿Cuál pasa primero? La vuestra persona. No, porque yo. Por favor. Por favor. Por favor, señorita. No podemos perder tiempo. Pasa tú, yo estoy sanita. Ay, sobre todo, ya no se peleen. Pase las dos. Además, tengo mucha cerilla. Pase usted. Desnúdense. ¿Aquí? Claro, aquí. En este momento. ¿Y cuándo, si no? Doctora, ¿no será posible la próxima semana dentro de unos 15 días de la próxima revisión? Bueno, ¿pero qué les pasa? Nada, es que nosotros somos muy sanitas. Sí. Ah, bueno, mejor, menos trabajo. Quítense la ropa. ¡Ay! ¿Qué pasó? Estoy de vergüenza. Ay, señora, ¿pero qué le pasa? ¿Vergüenza de qué? Señorita, por favor. ¿Pero de qué le da vergüenza? Es que mi mamá me dijo cuando salí de la Argentina que me cuidara yo mucho, que el mundo estaba hecho pedazos. Es cierto. Que no confiara en nadie. Pero yo soy una doctora. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sé? A ver el diploma. Vamos, déjense de bromas y desvístanse ya. Ella primero. ¡Josú! ¿Por qué yo primero? Porque te encanta el striptease. ¿Striptease? ¿Cuándo hacemos tertulia en la casa? Basta ya, deprisa. Quítense todo. ¿Todo? ¡Todo! Doctora, hace mucho frío aquí. ¿Por qué no me revisa la dentadura? Bueno, déjense de bromas. He dicho fuera toda la ropa, ya. Doctora, ¿por qué no le damos un pequeño masajito a usted? Sí, un masajito. He dicho fuera toda la ropa. Ya. ¡Hombres, no! Con que Madame Trutru y señora Libertad Montecassino. Señorita, por favor. Son ustedes un par de farsantes, de estafadores, de sátiros. No nos diga tan feo, por favor. Sí, sátiros. Vaya uno a saber el trauma sexual que los ha inducido a cometer esta felonía. Bueno, no sé si sea el principio del trauma que usted dice. ¿Qué? Yo de chamaco no quería la mamila y quería tomar la leche del pecho de mi nana. No se me quitó la manía hasta los 20 años. ¿Tiene algo que ver eso? Han desacreditado mi local y los voy a mandar a la cárcel. ¿Ves? Te lo dije. Señorita, por favor. Déjeme explicarle, señora. Lo que pasa es que... ¡Usted cállese! Por lo menos tengan educación y descúbranse ante una dama. Sí, señora, cómo no. ¡Edgardo! ¡Mi Edgardo! Fortunato Pérez, para servir a usted. Mi Edgardo. Y dale con Edgardo. Mi difunto Edgardo. Ahora sí, ya te amoló. Has vuelto. Pero si nunca me fui. Eres tú mismo. Ay, con razón esas manitas, esos masajitos, ese no sé qué que me hacía sentir. Es que eres Edgardo, ¿verdad? Déjeme explicarle a usted. ¿Verdad que es Edgardo? Ajá. Sí. No te hagas, Edgardo. ¿Verdad? Sí, pues cómo no. ¡Edgardo! Perdóneme, señora, pero me está usted... Discúlpeme. No hay cuidado. Discúlpeme, es que... es usted igualito. Sí, no me diga, Edgardo. Sí. Mírelo.
mi difunto esposo. Y usted, usted me lo recuerda tanto, como si fuera mi Edgardo que ha reencarnado. ¿Verdad? Sí, qué bárbaro. No, no. Igualito, como dos gotas de agua. No. No, no, por favor. No, no vaya usted a pensar que soy una histérica, señor. No. No, qué va, qué va, qué va, qué va. No, es que nunca he visto un parecido tan igual. Y de pronto sentí que me enfrentaba otra vez a mi marido. Es usted, Edgardo, revivido. Agua, se va a desmayar otra vez. Déjala en la alfombra. Espérame que me resbalo con los tacones. Cuidado. Ay, por aquí, Dios, señorita, por aquí. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Mucho. ¿Así desmayada? Mira, ven. ¿Qué? ¿Qué? Esta mujer lo que necesita, ¿sabes qué? Es un marido. Por eso se inquieta con tus masajes, por eso te confunde con Edgardo. Sí, pero yo no le entro. Para ella cualquiera es Edgardo. Sí, pero yo no le entro, no le entro. Mira, Edgardo. Ella es joven, viuda y millonaria. Y tú, para ser playboy, tienes que ser Edgardo, ¿eh? ¿Sabes cómo? Casándote con ella. Ándale, Edgardo. Viuda, joven y millonaria. Edgardo, corazón de león. ¡Mamacita! ¡Mi cielo! ¡Ay! ¡Ay! Cálmate, mi vida, despacito, chiquita. Que aquí está tu Edgardito. ¡Señor! ¡Ahí está ya Edgardo! ¡Sí, señor! ¡Aquí está Edgardo! Sí, como no, como un espejo. ¡Edgardo! Edgardo y Sonia. Para la señora de desayuno, jugo de toronja, yogur y café. Lo demás es para el señor y para mí. ¿Todos los huevos? Todos. Queremos cada uno un huevo frito rodeado de huevos fritos. Ah, y chiles jalapeños, ¿eh? Si no hay jalapeños, pues de perdida cuaresmeños. Sí, señor. En 10 minutos queremos todo. Está bien, señor. Porque vamos a desayunar in the garden. Yes, sir. We'll be ready. No, ahí no. Mejor en el jardín. ¿Qué otra cosa iba a hacer este...? Sí. De jardinero. Si va usted a dejar dinero, recuerde que tenemos que pagar el gas. ¿De jardinero? De los que cortan las flores y riegan. No te iguales conmigo, por favor. Oye, Pepe, ¿quién es el patrón aquí? El señor. ¿Cuál señor? ¿El que acaba de salir o el que está durmiendo? Pues, los dos. ¿Cómo que los dos? Sí, ¿no oyes que se dicen socios? Ah. ¿Y la señora con quién está casada? ¿Con quién va a ser, mujer? Con su marido. ¿Pero cuál es su marido? ¿Quién va a ser, Francisca? ¡El señor! ¿Y cuál es el señor? ¿El que acaba de salir al jardín o el que está durmiendo con ella, eh? Pues debe ser el que está durmiendo con ella, ¿no? ¿Quién sabe? Como los ricos son tan raros. ¿Por dónde bajaron? Por la escalera. ¡Ay! ¿Quién le va a comprar su Mini Cooper a su puchunguito? ¿Con sus rines de magnesio fluorescente? ¿Y su toldito rosa mexicano? ¿Quién? Su puchunguita. ¡Ay, su puchunguita! ¡Su puchunguita! ¿Nena, no hay perro? No, puchunguita. Sonia, está usted muy guapa con esa bata. Gracias. Le queda soñada. Es usted muy amable. Además, entalla perfectamente a su figura. Ay, ¿usted cree? Y va con el color de su cutis. Ay, ¿de verdad? Ay. ¿Qué hubo, socio? Buenos días. ¿Cómo amaneciste?
¡Qué fachitas! Y el modelo sublimiza más sus encantos personales. Gracias, Edgardo. Perdóneme, Jacinto. No sé por qué le dije así. ¿Desayunamos? Desayunamos. ¡Ay! ¿Ya desayunaste? No, quise esperarlos. No hace falta, hombre, no hace falta. ¿Por qué no lo haces a las 7 cuando te levantas? Son 11:30, así se te va el tiempo y no haces nada. Pero es que no tengo nada que hacer. Ah, ¿no? ¿Ya llevaste mi carro al taller para que le pusieran el claxon de sorpaso? No. ¿Ya ves? ¿Ya fuiste al sastre a probarte mis trajes? Sí fui, pero el único que me quedó fue este. ¿Ah, sí? ¿Y los míos? Pero es que yo estoy más alto que tú. ¿Que los bajen? Pero yo soy más gordo. Sí, se te nota. Que los estrechen. ¿Ya fuiste al banco a recoger mi chequera? No. ¿Ya fuiste a comprar mis nuevos palos de golf? No. ¿Para cuándo, viejito? ¿Para cuándo? ¡Muévete! Pasas al banco, vas al sastre, te llevas el carro y haces las demás cositas. Ah, y de regreso compras bebidas para el fin de semana y ordenas la cena de esta noche. Y luego me pasas a recoger al club de golf. Pero voy a necesitar un poco de lana. ¿Para qué? Para mis gastos. Ah, ¿cómo no? Muy justo, mi socio. Toma de ahí 50 pesos. ¿50 pesos? Óyeme, ¿soy tu socio o tu comisionista? No seas hígado, Jacinto. Tú eres mi socio en todo. Compartes la casa, la comida, las comodidades. ¿Las comodidades? ¿Con 50 pesos? Tú te gastas más de 3,000 al día. Tú eres soltero, solo, sin obligaciones. Dame un trago, por favor. Sin compromisos, sin cargo de familia. En cambio, yo soy jefe de un hogar. Tengo esposa, tengo criados. Tendré hijos, luego nietos. ¿Tú sabes lo que suman esos gastos? ¿Tú sabes? Échale lápiz. Reserva del 41. Tómatela, no hay que desperdiciar. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Oye, Fortunato! ¿Pero qué, no somos socios en todo? En todo, mi cuate, en todo. Pero ni modo que quieres que comparta la mitad de mi mujer. Pues... ¿Qué me cigarro el play with you? A propósito, ya le dije a Sonia que queme esa bata. Te voy a suplicar atentamente que no te fijes tanto en la ropa que usa mi mujer, ¿eh? Sí, Fortunato. Sí, Fortunato. Hurry up. Son las 12 del día. Te la pasas sin hacer nada. A las 5 te espero en el club de golf. Pas por mí. Muy mal tiro, socio. Vamos a repetirlo. Saca otra pelotita. Pero eso es trampa. Nadie me ve. Y aquí la gorda es extranjera. Y ahora con cuidado, viejito. No quiero volver a fallar el tiro. Toma bien el bastón. Eso es. No pienses en otra cosa. Fíjate en la distancia. El golpe debe ser seco. Apóyate en tu pierna izquierda. Y cuando tires, dobla la cintura como si fueras tornillo. No tanto, socio. Un poquito más a la derecha. Eso es. Muy bien. Ahora no respires. Atención. 1, 2 y 3. ¿Ya viste qué bien estoy tirando, gorda? ¿Y tú no me felicitas? Felicidades. El golf es uno de los mejores ejercicios para mantener la línea. Y ahora ándale, socio. Carga los palos y te esperamos en el siguiente hoyo. ¿Y cuándo piensan casarse? Yo no sé, que él diga. Pronto. ¿Y cuántos niños van a tener? Yo no sé. Que él diga. Eso, 4. ¿Y qué callado te lo traías sin vergüenza con que andabas de noviecito, verdad? Es que es mi vida privada. Bueno, ¿y qué les parece si Fortunato y yo somos los padrinos? Yo no sé. Que él diga. Sí, Sonia, gracias.
Muy bien, Fortunato. Llevas a la señora al instituto y después me llevas a la zona rosa a comprar unos zapatos azules. Porque estos que compré ya están un poco gastados. Yo no sé qué ella diga. ¿Cómo? Que sí. Ah. Y después te llevas a tu noviecita a dar un paseo. Uh-huh. Ay, yo no sé qué él diga. Vámonos, mi vida. Vámonos. Gracias, mi amor. Jacinto pasará por ti a las 7, mi vida. Sí. Oye, parece un poco puntita la novia, ¿verdad? Yo no sé qué diga. Sabes, socio, vas al súper y haces las compras de la semana procurando que no te roben, porque últimamente andas bastante menso, ¿eh? Después pasas a la agencia y preguntas cuándo tienen mi Mini Cooper, ¿eh? A las 7 pasas al instituto a recoger a mi esposa y la llevas a la casa. ¿En taxi? Sí, en taxi. Yo llegaré un poco tarde. ¿Algo más? Que le planchen mi smoking guinda, que mañana voy a la ópera. Oye, ¿y si tu esposa pregunta por mi novia, qué le digo? ¿Le dices que la dejaste en tu casa porque se sentía un poquito mal? Pero yo estoy muy bien. Ya lo sé, bonita, pero no interrumpas. Ahí nos vemos, socio. Mucho gusto, señorita. Igualmente, señor. ¿Por qué tuve que decir que ese hombre era mi novio? Problemas de familia. Ya te iré explicando cuando nos conozcamos mejor, mi vida. ¿Sabes que es la primera vez que salgo sola con mi novio? Pues ya iba siendo hora, mi vida. ¿Y dónde vamos? A mi casa chica. ¿Chica? Sí. ¿No quieres, muy rico? Sí, tontita. Los Playboy tenemos casa muy grandota con camita chiquita. Y casa muy chiquita con camota grandota. ¿Y para qué? Para jugar a las escondidas y perdernos. Ay, a mí me da miedo de perderme. No te preocupes que yo te encuentro. ¿Crees que mi mamá vaya con gusto? ¿Tu mamá? Sí. ¿A dónde? A tu casa chica. ¿Y quién le invitó? La cité ahí en la esquina 2 y ya debe estar esperándonos. ¿Para qué? Para jugar a las escondidas. Oh, para jugar a las escondidas, Indie Mother. Oh. Sonia, venga. No. Sonia, venga. No. Ay. Sonia, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jacinto? Venga, Sonia. ¿Qué es? Es un pequeño testimonio de cuánto la estimo. Muchas gracias. ¿Suspiros de amor? Son los míos. Qué simpático. No se hubiera molestado. Es nada para lo que usted se merece, Sonia. ¿Sabe? En este poco tiempo me he cariñado mucho con usted. Ya ve que llevamos poco de casados. Mejor dicho, que llevan ustedes de casados. Pero es que con esta convivencia me hace pensar cosas locas. ¿Qué cosas? Nada, no me haga caso, olvídelo. Son sueños de un pobre loco que se niega a enfrentarse a la realidad. Pero una cosa sí le digo, ¿eh? Cada vez que la contemplo, me pregunto a mí mismo. ¿No hay derecho? ¿No hay derecho a qué? No hay derecho a que no la quieran como deben quererla, a que no la mimen como debe ser mimada, a que no la respeten como debe ser respetada. Usted debía de tener un hombre formal, cariñoso, dedicado a usted. Pero yo no tengo ninguna queja contra Fortunato. Porque está ciega, porque le encandiló con su parecido con el pobrecito de Edgardo. Que Dios guarde en su santa gloria. Créame que Fortunato no es ni la sombra de Edgardo. Lo que pasa es que
Es que usted no se ha dado cuenta que el mundo está lleno de Edgardos. Y que a lo mejor a su lado hay uno adorándola. Jacinto. Llámeme Edgardo. No, no, no abuse de mi debilidad, ¿eh? La carne es débil. Ni tan débil. Y la suya fue hecha para amar. Pero, ¿y su novia? No hay tal novia. ¿Qué dice, loco? Loco, pero por usted, Sonia. Fortunato es su hermano, ¿eh? La quiero desde el primer momento en que la vi. Fortunato es su socio. Es una pasión que me domina. Fortunato es su amigo. Pues mi socio, mi hermano y mi amigo no es el hombre que usted se merece. ¿Por qué no? Porque le es infiel. No me diga. Sí, mi novia es una cosa de él. No le entiendo. Que la hizo pasar por mi prometida, pero es un asuntito suyo. No le creo, Jacinto. Yo no sé qué le pasa a usted. Que entre mi afecto por Fortunato y mi amor por usted, sale perdiendo a Fortunato. Si le demuestro que lo que digo es la pura verdad, ¿verá en mí al Edgardo de sus sueños? Usted habla por despecho. ¿Ah, sí? Pues ahorita lo veremos. Vamos a hablar a la casa chica de Fortunato. $100, all for you. Gracias, señor. Pipí, pipí. ¡Pinky! Esa es la que tenía que hablarle. ¡Pinky! Bueno. Departamento es el nido ajeno. Con el 315, por favor. Bueno. Un momentito, por favor. Ahora comprobará si es verdad o no lo que le digo. Tome la bocina. Bueno. ¿Quién es? Fortunato. ¿Quién pregunta por mí? Soy Sonia, tu esposa. ¿Qué se te ofrece, palomita? Fortunato, ¿estás en tu casa chica? No, estoy en mi casa grande. Ya basta, Fortunato. Te hemos descubierto, viejo. Sí, ya se acabó el juego. ¿Por qué vas a jugar con los sentimientos de una buena y pobre mujer honrada que te ha dado lo mejor de su vida? ¿Sabes qué? Has traicionado lo más puro que Dios le da al ser humano, que es el amor. Por eso te pedimos el divorcio. ¿Quién? ¿Tú o ella? Los dos. No me digas. Sí te digo. Y me da mucho coraje no tenerte frente a frente para demostrarte que todavía hay un hombre que puede defender a una sola mujer. No llores, Sonia. Aquí estamos el recuerdo de Edgardo y yo para defenderte. Adiós para siempre, Fortunato. Adiós. Vamos, Sonia, por favor, no llores. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no nos habíamos despedido para siempre? Fortunato, mi amor. ¿Por dónde viniste? Me vine por el hilo del teléfono matando pajaritos. Poing, 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 poing. Ay, perdóname, querido, pero es que casi me hicieron dudar de ti. Tomás. Él que dice ser tu amigo. ¿A poco no se habían dado cuenta que todo esto es una broma, eh? Sí, bueno. Somos amigos, ¿eh? Sí. Es que no somos. ¿Qué? Amigo mío, mi querido socio, no te dejes llevar nunca por el ángel malo. Ya estoy harto de tus sermones y de tu diablo bueno. Estás de mal humor. La vida hay que tomarla con optimismo. ¿Qué gano con lo que ha pasado, dime? Nada, pierdo a mi mujer y a mi único amigo. Hay que ver las cosas con calma. ¿No te has dado cuenta que te odio, Fortunato? No me odias. Lo que pasa es que estás enojado porque te salió mal el truco. No desesperes, socio, otra vez será. Pero dime una cosa. ¿Acaso te gusta Sonia? No está mal, pero lo que más me gusta son sus millones, todos los lujos y las comodidades que te pueden dar. Todo lo que tienes tú, Fortunato. Tenemos, socio. Tenemos es mucha gente. Yo apenas soy tu ama de llaves. Tengo una suerte de perro. Ah, no digas eso, Jacinto. Lo que pasa es que yo tengo no sé qué. Swing, bep, punch. Vamos, lo que hay que tener para ser un buen playboy. ¿Eso quiere decir que yo no tengo nada para ser playboy? A lo macho no llega ni a conejita. Mira, cuate, te voy a decir algo. Y te lo digo porque te quiero. Tú eres un hígado.
paquetito de bilis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es demasiado. Porque ya estoy cansado. Porque ya me tienes hasta el gorro con tu egoísmo. Y esto se acabó. No hagas corajes, Jacinto, no hagas corajes. Goza de la vida, sé feliz. Se puede ser feliz, pero no me dejas. Se puede ser feliz, pero no me dejas. Cada vez que no go, cobre en el escarpe que go, cafri naufra, cobre y crepe cafri. Se puede ser feliz, pero no me dejan. Letra y música de Fortunato Pérez. Se escaparon en el helicóptero, sí. Qué contrariedad, pues lástima. Hasta luego. Buenos días, señora. Ay, buenos días. Do you make to love me, bambino, bambino, go to sleep. Quite a boy. Buenos días. Por favor, permíteme, por favor. Thank you very much, thank you. Sit down. Thank you. ¿Qué tal la noche? Oh, muy bien, muy bien. Mi Fortunato. ¡Perro! ¿Dónde? Perro, qué bonito es el día, ¿verdad? Perro, que está hermoso. Un pastelito. ¿Cómo te cayó un pastelito? Gracias. De perlas. Métele al pastelito, ¿eh? Qué rico pastel. Eso, pastelito. Sale pastel para el joven. Gracias. Mi Fortunato es tan bárbaro. Permiso. Ay, no, qué mono detalle. Fíjate, dicen que el dulce hace daño en el desayuno, pero yo no lo creo. No, Shukos, no. ¿Verdad que no? No, no. Pues aunque engorde. No. Está rico, ¿verdad? Sí. Marvel. No. Solos. Estoy solo. 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 ¡Solo! ¡Ay! ¿Quién verá la ofender? ¡Ofender, ofender! ¿Qué es? ¿Cómo 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 es? ¿Cómo
Vietnam. ¿Qué piensas hacer? Mejor pregúntame, ¿qué es lo que no pienso hacer? ¿Sabes una cosa, socio? ¿Qué? Voy a ser un playboy a lo bestia. ¿Qué tienes? Es una hormiguita. Espérame, espérame, espérame. Cayó acá. Jacinto. Jacinto. Jacinto, el jardín está plagado de hormigas. ¿Y tú qué haces? ¿Te gastas una fortuna en venenos? ¿Qué quieres que haga si hay muchas hormigas? Con los piececitos. ¿Para qué nos dio Dios los piececitos? Ponen la música de la bamba y así zapateando, zapateando acabas con la plaga. Y así no entramos a mayores gastos y te diviertes. ¡Ay, cuidado con la cutícula, viernes! Me vas a llegar hasta el nudillo. No dejes que te vean la cara, socio. ¿La cara de qué? Tu cara, con eso basta. Te pasas todo el día de vago. Ten la zona rosa, cena en los mejores restaurantes y en la noche los cabarets más caros. ¿Qué quieres? Exigencias de Playboy. Y yo en el mercado, regateando con los puesteros. Así me gusta, socio, que cuides nuestra fortuna. De eso precisamente quería hablarte. Así como murió la pobrecita de tu mujer. Que en paz descanse. Me puedo morir yo y no pasa nada. Pero te puedes morir tú, Dios no lo quiera. ¿Y que la boca se te haga chicharrón? ¿Y yo qué? ¿Me quedo colgado de una nube? Lo heredas todo. Si no soy tu mujer. Pero eres mi socio. ¿Y eso dónde está escrito? Bueno, se escribe, se hace un contrato y ya. Mejor un testamentito, ¿no? Ándale, ándale, ándale. ¿Por qué tan duro, socio? Por eso, porque soy tu socio y no me gusta esta sociedad. ¿Otra vez con lo mismo? Sí, otra vez. Bueno, vamos a definir de una vez por todas. ¿Quién es el dueño del balón? Tú. ¿Entonces? Pues no, que somos socios. Sí, pero no abuses, cuate. Ahí muere, ¿no? Ahí muere. Bueno, prepárame el baño mientras yo descanso de la golpiza que me has dado. Ok, socio. No me mires así que me apenas. Francisca, tráeme un fusible. ¿Son estos? Sí, gracias. Estate quieto, Pepe. A mí solamente puede tocarme el señor Fortunato. Gata igualada. Desde simplemente María, no ligo nada. A los baños cortos porque se arruga uno. Me tengo que poner cotorro para mis fans. Atento, socio. Mandas a la tintorería 16 trajes que te he dejado fuera, ¿eh? Y ya de regreso te jalas a la agencia de viajes y me apartas 12 boletos para Londres. ¿Salimos de viaje? Salimos, es mucha gente. Te tienes que quedar aquí a cuidar la casa. Espejo. White boy, white boy. Peine. ¿Y entonces para qué tanto boleto, eh? Para mí y 11 gordas que me voy a llevar. $5 for you. Para mañana.
apresúrense que perdemos el camión, digo el avión. Las güeras en un coche, las morenas en otro. Vamos, apresúrense, por favor, vámonos. ¿Tú eres güera? No apiñonada. Morenita, al convertible, por favor. Vámonos, vámonos. Entre azul y buenas noches. Chupa de pichón. Vamos, apresúrense, que se nos hace tarde. Vamos, rápido. Muy bien, arréglate ese cabello. Muy bien. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Métase, ándale! Toma el maletín. Sí. No vayas a perderlo, ¿eh? Porque no. En él vienen todos los documentos, los travel checks, y todo lo demás. Ahora sí me siento un verdadero playboy. Sí. Como ese de la revista que viaja con su tambache de conejitas. No dejes de mandarme una postal allá del otro mundo. Me suena así como funebrón, ¿no? ¿Qué, no vas a Europa? Es el otro mundo, el viejo. Sí, socio. No dejes de cuidar la casa, regar el jardín, hacer el aseo de la alberca, recoger las hormigas. Descuida, descuida, yo haré todo eso. Pero apúrate, ¿eh? Uh-huh. Apúrate, porque vas a llegar tarde al aeropuerto. Aquí es el friend. Pero... aquí es el friend. A lo bajo que cae uno. Cancha, cancha, para muñeco, arrímese. ¿Y yo en qué coche me voy? Toma un camión porque vamos muy apretados. Allá nos vemos. Adiós, Fortunato. Ahora sí, va a explotar la bomba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.